Presentar al titular de obras del municipio de Viedma. Hoy dijimos a la mañana, vamos a charlar un poquito de lo que se está haciendo en el bañero El Cóndor. No solo la bajada de Picoto, que es lo nuevo que se ha proyectado, sino se ha trabajado en la bajada del Faro. Traje una foto la semana pasada. Bueno, y en definitiva, conocer cómo son los tiempos, bueno, hasta dónde se puede llegar. Leía en los comentarios gente que aparentemente sabe mucho de construcción, diciendo que debe ser de una construcción en lo particular, pero bueno, justamente la gente de Obras Públicas tiene sus profesionales para que nos cuenten de eso. Es el Secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas de la Municipalidad de Viedma. Ay, tremendo cargo, ¿eh? Gastón Renda ya está en línea telefónica. Gastón, el equipo de Radio Patagonia te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, Gera, Mario, ¿cómo están? Bueno, gracias por el aguante. Sabíamos que tenías otros compromisos con medios más trascendentes que nosotros, pero bueno, nosotros nos acomodamos en un ratito que vos tengas. No somos celosos, somos unos tipos conscientes de qué lugar ocupamos en tus prioridades, Gastón. En tu vida. Eran las prioridades. Qué lindo reproche, ¿no? Con altura fue el reproche. De ninguna manera, me parece que tenés a alguien en el equipo que no está al 100%. Yo no voy a decir. Vos sabés que hay comentarios que aparentemente tienen que ver con el enamoramiento de Mario. Todo el mundo en la calle te dice: Mario está raro. ¿Enamoramiento? Sí, todo el mundo hablando. No, en serio. Es serio lo que vamos a hablar con Gastón Renda. Sí. Me voy a cortar el pelo y me dice el peluquero, tu primo. ¿Viste qué raro que está Mario, no? Y está enamorado. Ahora Gastón me escribe, y viste que me te dice, te llama a las 8:15, te llama a las 9:30. Está raro, me dice. Debe estar enamorado. Todo el mundo lo apunta para ese lado, Marito. Pero no es así. 8:20 está. No estás enamorado. Pará, bueno, sí, estoy enamorado. Pará. Pará. 8:20 yo había pasado. ¿Estado el ser humano o no? Claro. Sí, totalmente, Gastón. Totalmente. Yo 8:20 hablé con Gastón. Ojalá le esté pasando eso. Bueno. Totalmente, pero escúchame. Yo antes de las 8. No tenés que explicar nada, Marito. Y 10, no. Antes de las 8:10 hablé con Gastón y le digo, Gastón, ¿y 20 estás listo? Me dijo, para ustedes siempre. Ok. Se puso a hablar Fedorco y 35 terminó. ¿Qué crees que haga yo? Yo te digo una cosa, Gastón. Por ahí Gerardo dice código. Sí, ¿viste? Por eso. Yo termino solo con esto. Está celoso de Susana que te sacó primero en raíces. Pero no voy a decir eso. Malena. Ya está. Bueno, Susi, le mando un beso. Bueno, hablando en serio, hoy a la mañana le explicamos a la gente por qué viene todo esto. Estábamos ahí entre FM Raíces y nosotros a ver quién dialogaba, pero nos acomodábamos en cualquier momento y no había problema. Porque la idea, Gastón, era conocer un poquito. Vimos fotos ya de lo que se está haciendo, un armado complicado. Uno dice, che, hoy ponemos madera, llenamos, mañana el mar se lleva parte de lo que laburamos. Bastante complejo la bajada de Picoto, ¿no? Sí, a ver, como para poner todo en contexto, son obras realmente importantes que ya llevan mucho tiempo, donde fueron elaboradas por organismos que tienen equipos técnicos y demás. Las últimas subestadas fueron deteriorando y, bueno, una vez que le rompe y lo socava, las últimas dos fueron las que hicieron más destrozos en este sector de la bajada de la escalera de lo que es Picoto. Así que bueno, y todo un área que antes, o instalaciones, infraestructura que antes atendía la provincia, ¿no? Que a partir de 2019 empiezan a ser potestad del municipio y bueno, con otros recursos, con otros equipos técnicos y demás, nos vamos haciendo cargo. Algunos inconvenientes que podemos, ya sabemos, por ahí ponemos el comentario este típico, ¿por qué no se hace antes? ¿Por qué no lo empiezan antes? En julio, cuando tuvimos algunas cuestiones económicas en el país que hacían que era imposible que alguien cotice algo. Y la otra cuestión es la justamente, son las épocas más complejas con las mareas de las subestadas, que de hecho la segunda fue en septiembre, la última que produjo el segundo deterioro de este sector. Así que bueno, ya estamos interviniéndola, estamos trabajando con esta escalera, que la giramos hacia la izquierda, la rediseñamos para bajar sobre los dados de hormigón, estamos con el mismo material, se fue calzando esos dados de hormigón para que no se socaven, entonces la escalera ya no ingresa tanto hacia el mar, sino que está más sobre toda la bajada de esos hexágonos de hormigón, un poquito más corta, con la misma altura de pedadas en los escalones, y todo con una cuestión monolítica de hormigón para que resista la inclemencia del tiempo, de las subestadas y esto, ¿no? Estas cuestiones que tiene la naturaleza, que como yo por ahí digo, como nos pasó con los paradores, o ahora en la bajada del Faro, o en esta,
es como que nos vamos midiendo con la naturaleza, ¿no? Entonces uno trata de no hacer grandes inversiones o grandes estructuras que después se las lleve el mar. Y bueno, nos vamos midiendo y haciendo lo que creemos técnicamente que va a funcionar, que no se produzcan grandes invasiones en lo que nos marca diariamente el mar y sus movimientos. Así que bueno, entendemos que esta era la solución apropiada y eso es lo que estamos llevando adelante. Uh-huh, ahí estábamos mirando, Gastón, algunas imágenes y la verdad que están trabajando. Primero trabajar en ese lugar y con el mar muy cerquita, indudablemente, porque ya estaba subiendo. Y esto que vos decís, ¿no? Tener en cuenta un montón de detalles que hacen esta cuestión para que sea duradera, para que no tengamos ningún inconveniente durante la temporada. Sabemos que en temporada se usa mucho, que es uno de los lugares elegidos por excelencia que tenemos nosotros en nuestra costa. Y la verdad que ahí, por lo que vemos, están cuidando todos los detalles. También hay que ver esto, esta posibilidad de una subestada gigante. Mario, yo recordaba Alejandro Echarren hace unos años con máquinas. Hicieron una especie de defensa, una especie de playón. O sea, le buscaron toda la vuelta a esto de tratar de preservar la bajada. Pero bueno, se hace imposible. Sin Por eso, dentro de la publicación del intendente Pesati, yo veía gente diciendo, hagan lo mismo en el Espigón. Y también hay experiencia. O sea, más de lo que hizo Obras Públicas de la provincia con las nuevas pasarelas para la bajada del Espigón, creo que debe ser imposible. ¿Te acuerdas cómo la retorció? Tremendo. Uno a veces no se da cuenta de la fuerza del mar. Bueno, a lo mejor la gente que no está cerca del mar no lo ve esto, pero realmente el movimiento que tiene y la fuerza con lo que lo hace es tremendo. Es como que, es más, uno siempre dice, che, los contenedores que pusieron como paradores, ¿van a aguantar? Y la realidad es que le hicieron una estructura como para que aguante, pero uno no sé si se puede manejar eso, ¿no? Pablo, como por ahí también lo hemos dicho, o sea, todo esto que vamos haciendo está en función de lo que uno conoce del mar de los últimos 40 años. Nada indica que venga algo extraordinario esos 40 años y tengamos algún inconveniente. O sea, esta bajada que hoy estamos corrigiendo o rehaciendo esta escalera, creo que tiene 15 años, no sé si más de 15 debe tener, ¿no? Si me ayuda a su memoria. Y la verdad que es una obra realmente importante y bien hecha y tiene, se la bancó, hablando en criollo, se la bancó muy bien, pero bueno, por ahí se van socavando algunos sectores o algo que incluso a veces son invisibles porque la marea, el agua se mueve por abajo de las estructuras, claro, y socava y de pronto se cae, lo que pasó con la escalera, ¿no? De pronto se fractura el hormigón que queda en voladizo, sin apoyo abajo, hasta que en un momento con otra subestada se termina quebrando y fracturando, y bueno, es lo que sucedió acá. Entonces a veces no se ven esos deterioros, no son visibles a una inspección o no se pueden detectar a tiempo. Entonces, bueno, es lo que nos propone el mar, ¿no? Entonces esto en ir midiéndonos y no hacer inversiones de loco, porque la verdad que no... quizá yo te puedo preguntar cuánto se va a gastar en esa... ¿Cuál es el presupuesto de arreglar la bajada? Esto teníamos un presupuesto oficial de 7 millones, pero incluyen 4 obras en el Cóndor, que era la bajada del faro, que ya está en el periodo de fragüe, faltaba hormigonar un tramito de la vereda ahora, y después falta el pintado de marcado del cordón y demás, que lo vamos a hacer antes de habilitarlo la semana que viene. Incluía esta escalera, incluía las cabeceras de la rambla en las costaneras, que no existen, o sea, en costanera nos falta mucho cordón, que se fue deteriorando y perdiendo, a veces con la misma arena que no se visibilizaba, con algunas máquinas que lo han tocado, sectores que faltaban, que nunca hubo, y lo que queremos es ahora hacer las esquinas, las cabeceras, las ramblas, van en hormigón y pintadas, y otra obra de una corrección, de un cordón cuneta y un badén en la calle 160 y... No sí, recuerdo bien, donde se acumula agua, la otra vez lo charlamos, ¿sí? Sí, 54 puede ser, 160 y 54, 50 y algo, pero la ubico en la... Sí, ahora se me fue, 61, ¿no era? 61, puede ser. Bueno, de 160 al 159, una cuadra. Sí, porque hay una cuadra. Sí, sí. Ahí está. Bueno, el presupuesto que hablábamos incluye estas 4 obras. Bien. Y la idea, bueno, justamente son estas 2 primeras que estén ya habilitadas para el inicio de temporada. Las ramblas no van a generar incomodidad porque creo que vamos a llegar también, pero en el caso que no se llegue, se van a estar trabajando días de semana, que no va a haber problema y son muy rápidas para hacerlas.
y ya lo del Badén y el cordón cuneta lo iremos trabajando también. Es una obra que tampoco va a generar ningún tipo de problema. Bien, Gastón, te hago una consulta. La bajada de Picoto se la repara y se va a permitir bajar vehículos, eso lo sabes vos, viste que es todo un tema. La verdad, estamos trabajando sobre el otro sector, donde está el parador y el sector mirando al mar hacia la derecha, que era donde estaba la escalera. Es una escalera que tenía como que acompañaba y llegaba y se metía dentro del mar. Ahora le hicimos un giro a la izquierda, después vuelve a girar a la derecha. Entonces nos retiramos un poco más del agua. Uh-huh. Son unos metros que se ganan, que cuando hay sudestadas justamente es donde pega fuerte, ¿no? Así que sobre la izquierda está igual y funciona. O sea, los vehículos hoy pueden bajar. Si vamos a trabajar ese tema de otro área, no, hoy no tengo conocimiento. El acceso a la playa, o sea, está posibilitado por lo que es obra, digamos. Está bien. Pues la obra queda. Lo que pasa es que se pone bastante incómodo cuando está lleno de gente. Sí, sí. Viste que uno baja por la bajada del faro y después, cuando algunos aguantan a la marea, porque el tema cuál es, que cuando sube la marea te quedas sin lugar para entrar o para salir. Entonces, sí, alguno para cortar camino, y es una bajada bastante empinada, que se llena de piedrita, empiezan a patinar los autos, se pone re incómodo, la gente también se retrasa. Es toda una cuestión a resolver, yo no voy a tomar parte, pero cuando estoy en ese lugar se pone peligroso. Hay, digamos, mucha gente ahí mismo. En el claro, sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, no es un área que resuelva obras públicas. Pero si, por las dudas que se supiese que a lo mejor la bajada para los autos no quedaba en condiciones, pero vos me estás confirmando que sí, que todo queda en condiciones. Está en condiciones, o sea, hay que ver que eso diariamente, por ahí la marea mueve algo, descalza en algún borde o algo, pero eso, o sea, se atiende frecuentemente, periódicamente, o cuando se requiere allá con el equipo de la delegación, así que no hay problema con eso. Bien, ¿cuándo se termina esto? Ya empezaron los muchachos, pero ¿cuándo tienen previsto terminar, si el tiempo lo permite? La escalera, creo que mañana era la segunda etapa del hormigón, como para llegar ya al tramo del descanso y, bueno, trabajar las barandas, pero todo de cara al inicio de temporada, que era la semana que viene. O sea que el 15 de diciembre tendríamos que estar, más o menos. No, la idea es tenerla una semana más para el 7-8. Bueno. Vamos a ver la parte de baranda y demás, pero estamos apuntando a eso. Ya esta semana vamos a habilitar la otra, la bajada del faro también, que le dimos los días fragüe que requería para dejarla ya transitable. Bien, perfecto. Te hago una consulta personal, no tuya, sí, sino mía como idea. Sí. Sé que están trabajando en el paredón de la costanera, sí, bueno, y sigue estando el problema, o sea, lo charlamos siempre con Marcos también, ahora, antes lo hacíamos con Verónica, la cuestión del tema de la arena, ¿no? Y el otro día yo supuse, y por eso te quiero preguntar técnicamente, de hacer el paredón un poquito más alto. ¿Es posible esto? ¿Por qué no se hace? ¿Se estudió? Mira, el paredón, se van viendo las distintas alternativas, y cuando hicimos el tramo grande del año pasado, que se hizo completo, el base y muro, y se le dio la misma altura, porque lo que sucede con un paredón, que si le da más altura y si no se saca la arena del lado de la playa, es lo mismo, porque la arena hace una rampa, llega al nivel de que tenga el paredón. Si sí, tiene, y ahí empieza a pasar para el otro lado. 10 centímetros más, es lo mismo, porque el efecto ese que genera la rampa, a ver, una vez que se acumuló la arena del lado del mar, contra el paredón y hace la rampa, ya no, la altura no significa nada, digamos, la pasa. Está bien. Hemos considerado también que por ahí casi que no debería haber paredón. Pero para eso tenemos que trabajar y entendemos. Incluso si le saca el paredón, va a quedar como Bahía Creek también, ¿no? El Meda no va a tapar las casas. Bueno, no, lo que hay que hacer y trabajar, vamos a ver si lo vamos a encarar este año definitivamente ahí con Marco, es el trasplante de tamariscos y generar, porque donde hay tamarisco no hay problema con arena. Entonces, hay estudios, no son ideas nuestras, hay estudios que hacer una forma de peine cejeado, va a 45 grados, líneas de tamarisco que acompañen dando ingresos a la playa, eso es lo que sería una gran solución para cortar con la arena, ¿no? Así que bueno, pero tenemos que ponernos a hacer ese trasplante, que pasa a ser una obra prácticamente, porque hay que afectar un recurso municipal, máquinas allá, un tiempo importante para hacer ese trasplante, ¿no? Bien. Yo lo que sí digo, que hay otras playas en la Argentina donde se puede observar que no hay tamariscos y utilizan otras alternativas. No voy a decir cuáles, pero
se pueden ir a Montehermoso y ver que hay que laburar y sacar arena, o sea, meten dos máquinas en forma permanente y van sacando arena, porque nosotros tenemos un kilómetro, kilómetro y medio de problema. El resto no tenemos problema con la arena. Es esa parte entre la playa del... Lo que pasa es que hay que ver, la naturaleza tiene muchísimas variables hay que manejar acá. O sea, una, la cantidad de lo que se retira el agua y cuánto genera de arena lo que se seca, ¿no? Lo que te queda de arena seca que produce voladura. Entonces, nuestras playas acá son mucho más extensas que las de Montehermoso, para venir el caso. Montehermoso tiene otra altura desde la cota de la arena al asfalto. Y hay que ver hacia qué lado apuntan esas playas, o sea, por el viento, orientadas, claro, por el viento predominante. O sea, hay muchas variables que entran ahí en juego y es difícil hacer las comparaciones. Sí, hay que seguir trabajando en el tema porque es muy costoso, ¿no? Y además es muy muy ingrato, aparte de costoso, porque lleva trabajo y de pronto se levantan dos días de temporal y otra vez volver a empezar. Sí, sí, sí. Y la gente que se incomoda y que empiezan los rezongos con cierta lógica, ¿no? Porque son atendibles, todos los reclamos son atendibles, pero los recursos son finitos, los costos son muy elevados y, bueno, es una lucha constante con esto. Habrá que seguir trabajando otras soluciones. Esto de los tamariscos, entendemos que estos estudios que nos marcan lo vemos como lo más viable. De hecho, si ir muy lejos de Montehermoso, que citaste vos, en Pehuenco están la línea de médanos y no hay problema. O sea, es una línea de médanos naturales con los tamariscos que tienen ya su antigüedad y creo que no hay problema. Yo hace años que no voy, pero es una playa histórica de la zona. Bien. Gastón, te agradecemos muchísimo. Estamos atentos entonces al inicio de temporada y, bueno, después seguramente seguiremos hablando de otras obras que se tienen. Una, la verdad que con Gastón puede hablar porque tiene un montonazo, pero hasta el momento, ¿están conformes con las bicisendas? Porque noto que los... A ver, me sale la palabra, los putean por todos lados, pero no queda bien que se lo diga, pero medio como que no... Cuestionan, ¿no? Sí, como que se cuestiona mucho la bicisenda. Ahí me... Recién leíamos con la radio que hablaban ustedes, hacían mención de FM Raíces, me decían 9-1 la encuesta. Sí, 9-1 en contra... 9-1, sí, uno, bueno, entonces tenemos la misma sensación. No, yo lo que hablábamos sobre esto, y es un tema largo, hablamos mucho sobre esto recién. Primero que el 9-1, los que están a favor difícilmente se expresen, y el que está en contra sí se expresa sus molestias o lo que le está generando y demás, y eso es lo que vemos. Y adaptarse y las transformaciones y los cambios siempre son resistidos. Lo que nosotros venimos mostrando y marcando, digamos que no es una locura nuestra, los bienmenses no son conejitos de India, son programas nacionales acompañados por un equipo técnico de Nación realmente importante que todos los factores que vamos viendo o analizando están tenidos en cuenta, son tenidos en cuenta. La principal crítica es el estacionamiento, y el estacionamiento no es un problema exclusivo de Viedma, es un problema a nivel país, a nivel mundial. O sea, hoy cualquiera puede ver en las grandes urbes o en las grandes ciudades que el estacionamiento desaparece por completo en algunos casos. O sea, vamos al microcentro de Buenos Aires, hace unos años se podía estacionar. Bahía Blanca pasó lo mismo, y donde fueron incorporándose las redes de vías seguras, como es la bicisenda y la ciclovía, en ninguna ciudad fue hacia atrás, sino que fue hacia adelante. Entonces, la verdad que son cambios que sí, como todo cambio, como pasó en algún momento en la calle Buenos Aires, cuando se sacó el estacionamiento por completo, genera esa incomodidad, esa molestia, la readaptación de los vecinos, y es probable que hoy la encuesta, yo sé que no es 9-1 y que hoy haya... Bueno, yo no la hice, pero veo que la sensación... No encuesta, ellos tiraron un número de críticas, lo que sí, me acompañaron este concepto que siempre el que está rezongando o enojado o le molesta lo expresa, y que acompaña, y le puse el ejemplo del muelle del pescadero, ¿no? Que el muelle del pescadero, hoy sigo encontrando mucha gente que dice que lástima que no se pudo hacer, y en realidad era muy poca gente la que no en la que se opuso o no lo quería, pero bueno, los que les gustó la idea no se expresaron, no lo acompañaron. Sí. Entonces, bueno, hoy pasa lo mismo con la red de vías seguras. Hay gente que va entendiendo y va cambiando su mirada,
Hay gente que lo acompaña desde el día cero, pero no lo expresa o no lo hace público, porque tampoco tiene por qué estar diciendo que algo está lindo o que algo le gusta o que algo le sirve. No, como sí, lindo está lindo, ¿eh? Es recontra bonito, no, de verdad te digo. Yo lo que siempre destaco en la gestión de ustedes es la modernización. Semáforos, la estética, pintura, además, estética, todo eso, ¿no? Sí. Que a veces digo, bueno... Sí, hay una cosa que no está bueno decirlo, pero la contaminación visual, hoy cuando uno recorre la Rivadavia, verla despejada realmente es lindo, pero bueno, sí, el costo de no tener estacionamiento, pero en realidad es por algo que busca seguridad a quienes lo utilizan, no, claro. Uso, uno no saca estacionamiento por el impacto visual, que eso está claro, ¿no? Pero hoy uno la ve despejada y dice... Ordenado, pero sí. Bueno. Hay unas... yo creo que si se hubiera venido haciendo con un trabajo en conjunto por el tema del estacionamiento, hasta yo hubiera puesto, si quieren, como en otro, vos recién hacías comparaciones, Buenos Aires, en Bahía Blanca, dejar el auto, dejar el auto una hora te sale 500 pesos, ¿sí? Entonces, hay alternativas como para decir, bueno, vamos a empezar a abrir estacionamientos privados, vamos a ver los montos. Vino un vecino de calle Rivadavia, entre Mitre y Guido, y en una charla de esto, de lo que le genera y cómo, qué alternativas y demás. Bueno, primero, esta cuestión egoísta que por ahí tenemos y se visibilizan acá, ¿no? Que él me decía, lo que pasa es que mi cliente para dos minutos baja, hace el trámite y se va. Y yo, bueno, estacionaba el auto ahí enfrente y hoy no puedo estacionar yo, mi cliente. El de, claro. Bueno, a trabajar 8 horas, déjalo 2 cuadras, déjale el espacio a tu cliente. Sí, pero los otros comerciantes no van a hacer lo mismo, me decía. Ordenémonos un poco. Pero bueno, de esa charla deriva que frente a este comercio hay un terreno muy grande, al cual conocemos el vecino, el propietario, y bueno, asumió compromiso de ver la posibilidad de que ese estacionamiento, o ese terreno, ese terreno muy grande, se pueda abrir a un estacionamiento público, gratuito, en principio, hasta que tenga algún proyecto en hacer esa gestión. Así que bueno, abrirlo, nivelarlo, limpiarlo para que sea un estacionamiento público que salve ese sector, ¿no? O colabore en esto, en esta adaptación, en este tiempo y demás. Pero tener las puertas abiertas a estos temas, a trabajarlos, a dar la mayor cantidad de soluciones posibles, a lo que, el inconveniente que puede generar. Ahora, esto, ¿no? Vos, Gastón, es mucho más allá que el centro, ¿no? Porque yo por ejemplo, ayer quería ir a Arza, que está en Pueyrredón, ¿sí? Pueyrredón y Colón, casi, ¿ven? A esa oficina, digamos, ¿no? Y yo estacioné a la vuelta de Gallo, o sea, a 2 cuadras, pero no estoy tan en el centro. Casi en el bulevar estacioné, el lugar donde había... para poder, o sea, el problema de estacionamiento es casi todos los bulevares, o sea, dentro de los bulevares viendo más está complicado, en la costanera pasa lo mismo, no, si Pablo, tengo que ir al municipio. No, ¿sí? Como te decía, no es un problema de Viedma estacionamiento, claro, es un problema general. Mundial. Y en Viedma todavía estamos, en eso que yo digo, el cambio de pueblo a ciudad, o sea, no, claramente no somos pueblo, porque capital de provincia, sí, cantidad de habitantes y demás, pero todavía medimos las distancias en cuadras, no en tiempo. Claro. Una ciudad se hace ciudad cuando la distancia la mide en tiempo. Estoy a 10 minutos de mi trabajo, estoy a 15. Después no importa cuál es el medio de transporte. Auto, bicicleta, caminando, subte, lo que sea. Pero la gente empieza a medir en tiempos las distancias. Acá todavía las medimos en cuadra. Y está vamos bueno al trabajo. Porque me ha pasado a mí hace 3, 4, antes de entrar a gestión, iba a mi trabajo que estaba a 6 cuadras donde estaba el departamento que estaba viviendo, y iba en auto. Una locura, o sea, no pasa en otra ciudad. Pero bueno, tenemos estas costumbres todavía y este paso de pueblo a ciudad, digamos, nos cuesta como todo crecimiento, ¿no? Bien. Gastón, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la atención y la charla. No, ¿eh? Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. La palabra a Gastón Renda, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Hábitat, dialogando con nosotros. Vos sabés que me quedé pensando en esa última parte, ¿no? De la charla de... Es cierto que la distancia la medimos en cuadra y no en tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, yo vivo en el barrio Bicentenario. Y venir ahora a la radio, 25 de mayo, para la gente que se ubique a la altura donde más o menos está la radio, estamos cerquita del tanque de aguas, de obras públicas. ¿Sí? Y vos decís, apa, son muchas cuadras. Entonces yo todos los días, la verdad que vengo en vehículo hasta acá, tardo 7 minutos. Y el otro día vine caminando, no, ¿cuánto tardá? Y caminando desde mi casa hasta acá tardó 20 minutos. No es en tiempo mucho. Pero claro, si lo mido en cuadras, son 20 cuadras, puede haber, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, más.
Y yo la veo a Débora cuando viene caminando también, cuando se levanta temprano, ¿no? Porque ya es otra cuestión, de que uno se levanta más justo para los tiempos que maneja. Y digo, che, no debe ser tan difícil, ¿no? Y lo haces. O sea, yo hoy tomo la actividad de salir de mi casa e ir al centro caminando como una actividad física. Y lo tendría que hacer como una actividad normal, porque la verdad son 10 minutos. Es un ratito, 10 minutos. Y el centro como que lo veo lejos. Pero a ver, voy a la cooperativa que está a 3 cuadras y agarro el auto para ir a la cooperativa a comprar. A ver, agarrá el bolso y andá caminando. Sí, mis propios hijos me dicen, che, le digo, ¿por qué no te va el negocio enfrente? No, dale, che, media cuadra, loco, dale, metele un poco. Medio como que es cierto que el concepto lo tenemos en cuadras y no en tiempo. Es nada. Sí, es nada. Por esto que decía Gastón, nosotros seguimos viviendo en un lugar donde nos manejamos con muchas costumbres que tienen que ver con el pueblo. Pero cuando vas a otro lugar te dice, che, ¿cuánto tardas vos para llegar a tu trabajo? Hora y media, me tomo 2 colectivos, un subte y llego. Todos los días es eso, sí, para volver lo mismo. Pero también por eso elegimos vivir acá, ¿no? Sí, claro. Nos tocó vivir acá, ¿no? Claro, está bueno y me acomodo a mi lugar. El otro dirán, che, no se acomoda al ritmo nuestro, le gusta más los movimientos. Todo, cada uno en el lugar que le toca, pero vamos creciendo. Yo digo, a lo mejor con el tiempo, el impacto de las bicisendas, si se pudiera... El otro día un pariente mío se compró una moto. Y dice, no, ahora con la bicisenda me compré una motito. Así que voy a laburar en moto, porque en el trabajo tengo lugar donde dejarla, así que me parece recontrapiola. La moto es un vehículo extraordinario. Es complejo, no llueve siempre. Por ahí es un poquito más peligroso que andar en vehículo por toda la cuestión del tránsito. Pero no todo el mundo puede decir, che, dejo de usar el auto y me compré una moto. No todos pueden decir eso, no. Ojalá, ojalá estuviéramos en una Argentina así, ¿no? Que me compre el vehículo más acorde. Simplemente lo que quería decir, a lo mejor se puede llegar a transformar nuestra ciudad de Viedma en lo que pasa en otras localidades del mundo, de utilizar vehículos mucho más ágiles, livianos y con menos lugar. Sí, llámese moto, llámese bicicleta. Por eso digo, a lo mejor en el tiempo... O el monopatín ese que hay ahora claro, también, a lo mejor eléctrico. En el tiempo hacemos que la propia incomodidad de no tener dónde estacionar se transforme que tengas que andar en otro vehículo. Más simple. Pero bueno, para eso... Son cambios. Es una apuesta lo que ha hecho el Estado Municipal. No puedo decir que quedó feo, no, para nada, quedó una hermosa. Lo que todos entendemos que hasta el momento no hay tanta utilización de la bicisenda como... el gran inconveniente de perder el espacio de estacionamiento. Como que tendría que haber sido un trabajo en conjunto. Pero bueno, también hizo la misma apuesta Pesati con los carritos gastronómicos y la embocó, así que... Con los semáforos le tengo que dar una chance. La semaforización en Viedma también fue algo que primero era veo reticente por el público, por nosotros que éramos los consumidores, no podemos volar a la izquierda. Pero nos acostumbramos a hacer vía rápida ahora. Nos cuesta el crecimiento. Eso, y volver hacia atrás... Es como cuando uno llega a un auto con aire acondicionado y volver hacia atrás a no tenerlo, no, es diferente, ¿no? O sea, uno se acostumbra muy fácil a las buenas costumbres, a los buenos servicios y cuesta un montón cuando no se tiene. Ejemplo, quédense sin celular un ratito. Un ratito, no le digo un día, un ratito, 20 minutos, 30 minutos y vean que ya ese servicio parece ser indispensable y no lo es. Totalmente. Faltan 9 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Te podés comunicar con nosotros, podés dejar tu mensaje 483304 y también al 276062. Ahí te comunicás directamente, es el teléfono fijo de la radio. 17 grados 3, la actual temperatura, humedad 66%. Hasta las 11, la primera mañana aquí, haciendo Patagonia, formato 2022. Pablo Fedorco está en Haciendo Patagonia. Hasta las 11 de la mañana.